compartida, el luto de las horas, la huella de la paz. No vengo ni espero alardes de optimismo, crematorios en las calles, paniaguas de teta y soledad. Otoño tu moral, cortes con los desnudos, vacío emocional, infiel con los sentidos, malas noticias para la paz de los malditos, luto en los corazones, ansiedad en cada grito. Vengo a ser lamento, solo sombra, solo viento, guerra civil de pensamientos, siento angustia y no lo siento. No vengo ni espero amnistía en el silencio, arrastrado por lo pobre cuando pierdo. Otoño tu moral, cortes con los desnudos, vacío emocional, fiel con los sentidos, malas noticias para la paz de los malditos, luto en los corazones, ansiedad en cada grito. Para la paz de los malditos, luto en los corazones, ansiedad en cada grito. Una vez alguien me dijo que quien desea mucho una cosa puede llegar a conseguirla. Yo creo que el deseo es un arma muy poderosa que se usa muy mal la mayoría de las veces por el simple hecho de no canalizarlo bien. Pero cuando tanto deseo está bien gestionado, con un trabajo que lo va acompañando, con el tiempo adecuado para cada momento, con el espacio que hay que recorrer en cada tramo del viaje, al final ese deseo tiene muchas posibilidades de materializarse. La paciencia, el trabajo, la calma y la constancia son ingredientes esenciales de ese camino que uno recorre cuando su meta es un deseo. Hoy tenemos con nosotros a Cero a la Izquierda, un grupo de aquí, de nuestra ciudad, que acaban de sacar su segundo disco, discazo diría yo. Y esa es la excusa que hemos utilizado en esta ocasión para que nos vinieran a visitar. Los conocéis, sabéis que son chavales muy jóvenes que se las han sabido apañar en el rock y han conseguido llegar a una de las metas más difíciles que hay en esta profesión. Y no será la única, no. No lo será porque es una carrera de fondo que hay que hacer con la mente fresca y el cuerpo relajado, con la mirada centrada y el pulso firme, con la pasión y con la energía que sin duda poseen a raudales. No ha dejado de llover es el nombre que han dado a esta segunda entrega. Lo hemos escuchado con cariño, tanto como el que ellos han puesto en cada uno de sus cortes, de sus letras, de su música, del diseño, de todo. Y solo podían haber llegado hasta este punto persiguiendo lo que os hemos comentado. Una ilusión, un deseo. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Nada, que estaba escuchando, estábamos abriéndonos un poco por lo de la mente y el cuerpo fresco. ¿No? Nosotros traemos el espíritu en calma aquí a la TV. Y ya luego lo que sea, pues será. El espíritu en calma, ¿qué es eso? No sé, yo si sigo bebiendo cerveza a este ritmo, voy a estar con el espíritu en calma, pero clarísimamente, vamos. Bueno, chicos, hace justamente un año
pasasteis por estos estudios el 4 de marzo, hace justamente un año. Andabais finiquetando ya la gira de La Vela Muda y había muchos planes. ¿Vosotros recordáis esa primera vez aquí en Planeta Ruido? ¿Cómo Hombre, cómo no lo a gusto? Vamos a recordar. Sí, además es que esta mañana he estado viendo fotos y es verdad, fue hace justo ahora un año. Sí, sí, día 4. Y ha llovido desde entonces, nunca mejor dicho por el título del disco, pero ha llovido mogollón. Y además ha llovido mucho, de verdad. Ha llovido en todos los sitios, ha llovido literalmente, ya lo he dicho, musicalmente y en todos los sentidos, sí. Sí. Bueno, pues, no sé, pues alguno quiere añadir algo a lo que está diciendo Javi. Pues algo que añadir. Bueno, sí que... No, sí que es verdad que ha sido un año como muy intenso. Sí que es verdad que cuando estuvimos aquí hace un año era un momento que había un montón de planes, pero igual estábamos más pensando, pues eso, ¿no? En terminar la gira del disco de La Vela Muda y tal, y había, pues, ya estaba más o menos todo el tema de la grabación del segundo disco enfocado y... Pero bueno, aún faltaba lo mejor de todo. Materializarlo, ¿no? Diría yo. O sea, que tuviéramos sí. Ya algo en las manos. Y bueno, y la verdad que desde entonces, pues eso, ha caído un disco, mogollón de conciertos y muchas alegrías. La verdad que ha sido un buen año. De aquella conversación me he acordado de cosillas, ¿no? No os voy a engañar porque he cogido la entrevista y le he dado una vueltica, un ratico, porque dura más de una hora, ¿eh? Digo, ponemos en palabras. No, que no es por vosotros. Ah, no. Que soy el culpable, soy yo, que pregunto más que el copón. No soy yo, ¿eh? Hostia. Me he reído mucho con... Hostia, aquellos nombres que barajasteis para el grupo. Joder, o sea, qué risas. Sí. Y muchas risas se oyen en esa entrevista. Es majilla. Faltó Lucas. No, Lucas. Faltó Dani. Dani, faltó. Eso. Sí, yo estuve. Tenía menos pelo que ahora, pero o sea, yo estuve, pero Dani faltó. Ah, sí, yo soy el bajista. ¿Y tú estabas en Túnez? Sí, estaba en Túnez, de viaje. No sabes lo que dijeron de ti. Tomando el sol. Ya, supongo. Dijeron, está en Túnez, pero cuando venga no me vas a ver ni dónde ha estado. Ya verás. Algo parecido. A mí no viniste entero, ¿eh? Sí, como menos vine de una pieza, sí. Bueno, os conocimos por un anuncio que vimos en una farola que buscabais batería. Sí, no, se va, pero yo sé de alguno que sí apareció en el grupo pues por un anuncio similar, ¿eh? ¿En la farola? En la plaza farola, sí. ¡Qué perro! Sí, lo dejó otra vez. Bueno, cuando os conocimos sí que había ahí un tema que habíais pillado el extremo. A ver, que tengo aquí, me está colando la línea. Cuando os conocimos vimos que ahí había temilla, ¿no? Y digo, coño, estos chavales han pillado el hilo del ovillo y han sabido tirar y les está saliendo bien. O sea, que no hay nudos, ni enredores, ni historias por el camino. Y bueno, pues que eso viene muy bien, ¿no? Para seguir. Yo me gustaría que recordáramos un poco a la gente que no tuvo la ocasión de escuchar aquella entrevista, bueno, o que no os conoce, ¿no? Hasta el día de hoy. Recordar que quizá esta gente que no os conoce, pues que la gente que sepa que Cero a la Izquierda son una banda de aquí de Pamplona, que lleváis 6 años, que hace 15 días sacasteis el segundo disco, que habéis tenido unos cuantos premios reconociendo esa labor de músicos, de grupos, de rock, y que este último año ha sido increíble. Y bajo mi punto de vista, pues que habéis vuelto a dar un gran salto desde allá arriba, donde ya os habíais encaramado en esos 5 primeros años. En fin, un breve resumen de lo que habéis sido hasta el día de hoy, más o menos. Bueno, tampoco sé si estábamos tan arriba, pero sí que pienso que coincido contigo en que el segundo disco es mejor que el primero. O sea, eso creo que todos los que estamos aquí, o al menos los 4 de Cero a la Izquierda, coincidimos en eso. También es verdad que si un grupo grabara un disco y no te dijese que es su mejor disco, pues no tendría sentido hacer canciones, ¿no? Todos los artistas siempre defienden que su último trabajo es el mejor. Entonces, en este sentido, nosotros defendemos, pero porque además lo creemos de verdad, que es mejor que el primero. Lo cual no desmerece al primero, sino que, nada, que nada más, le da más valor. ¿Eran 800 unidades? Sí, 800 en enero. Vendiste desde el primero y ya no hay ni una.
Ni una, no. Y ni siquiera sé si vamos a reeditarlo. Esperemos que podamos algún día hacer una reedición, pero de momento estamos tan centrados en este disco que queremos darle la máxima difusión y que la gente escuche esto, porque yo creo que realmente es una buena tarjeta de presentación. Si una persona va a escuchar por primera vez el Cerebro Izquierda y escucha No la ha dejado llover desde el principio, yo creo que se puede hacer una idea más fidedigna de lo que es el grupo que oyendo La Vela Muda, al menos de lo que somos en el presente. De todos modos, yo siempre he tenido dudas, bueno, siempre, desde que os conocí, digo, coño, estos chavales no habían acabado la gira, os he visto que tocabais en muchos sitios, desde sí. Que dijisteis, no, esto se acaba ahora. No, en aquella entrevista, perdona, decíais, nos quedan 4 bolos y ya. Sí, es que, joder, te lías y al final... lo que ocurrió fue, o sea, no contamos, quiero decir, no mentimos cuando dijimos que nos quedaban 4 bolos. Nos quedan 4 bolos para terminar la gira de La Vela Muda. Sí, lo que claro. lo que ocurre es que en aquel momento nuestra idea era grabar el disco en verano, el verano pasado, y aunque habíamos tenido alguna oferta de algún sello y tal, en principio íbamos a optar por la autoedición, porque uh-huh. Lo que nos habían ofrecido no más que no nos interesaba, nos parecía que no nos iban a, o los sellos que, vamos a decir, nos se habían interesado, nos parecía que no iban a aportar nada que no pudiésemos hacer nosotros por nosotros mismos. Entonces en ese sentido dijimos, bueno, pues vamos a autoeditarlo. Entonces lo que ocurre es que, siendo así, nuestra idea era que el disco hubiese salido antes de lo que hubiese salido y todos los conciertos que has visto tú sí. Se hubiesen correspondido a la gira de presentación del disco. Pero como luego pues las cosas han sido como han sido y al final el disco ha salido con el dromedario y tal y cual, pues se ha retrasado la salida del disco. Lo que ocurre es que, claro, tienes 14-15 fechas cerradas. ¿Qué vas a hacer? ¿Cancelarlas por el hecho de que no tienes el disco? Pues no, pues vas y tocas. ¿No? Sí, que bendito retraso, de todas maneras. Sí, eso es. Quiere decir sí. Que o sea, lo cuentas así y puede parecer que es como... Pero bendito retraso. Nos claro. Vino muy bien, además, de cara a preparar las canciones para directo, esas fechas fueron cruciales, porque vimos 14 fechas sin el disco en la calle, pero que las canciones que tocábamos eran las de disco nuevo, con lo cual sí. Empezamos a coger un poquito más de reprise, ¿no? Y así ya cogimos la gira ya del disco, con el disco en la calle, con muchas más ganas y con mejor sonido, pienso yo. Nos vamos a situar en aquel momento en el que la idea era centrarse en este disco del que estáis hablando ya, que hoy estamos presentando aquí en Planeta del Ruido, se llama No ha dejado de llover. Para ello recuerdo que, joder, una ilusión del copón, me comentasteis vía Facebook, pues no sé, alguno de vosotros, que ibais a viajar a Londres, pero que no se lo dijera a nadie, todavía. Y yo dije, hostia, qué bueno. Chivato. Fuera de este grupo. Tenías la exclusiva. Bueno, en aquel momento me pregunté, ¿de dónde surgirá esa posibilidad de viajar a London? Y hoy es la ocasión. ¿De dónde surge la posibilidad? Es nuestro productor, que aparte ahora mismo está al otro lado de las ondas, escuchando ajá. Esta entrevista. Iñaki fue el promotor de la idea y si quieres, Sergio, te explica mejor que sabe la historia. No, a ver, la... todo esto empezó un día que... A ver, nosotros con el primer disco, con el disco de La Vela Muda, trabajamos con Iñaki. Lo que ocurre es que fue un disco que se grabó a toda leche y nosotros, tanto él como nosotros, pienso que pensábamos que si el segundo disco lo, vamos a decir, nos lo tomábamos con más calma y lo preparábamos más, pues como ya nos conocíamos y ya veíamos un poco por dónde iban los tiros, uh-huh. Pues podíamos dar un salto. Entonces un día... Javi y yo fuimos a visitarle a Iñaki y nos pusimos a hablar de la vida y tal y cual, y en un momento dado de la conversación Iñaki nos miró fijamente a los ojos y nos dijo, chicos, ¿queréis vivir la experiencia de vuestras vidas? ¡Qué miedo! ¿No? Y entonces Javi y yo nos miramos un poco como, a ver qué va a hacer este. Y entonces nos planteó que bueno, que si nosotros, que si a nosotros nos parecía bien y que si tal y cual, pues que él se comprometía a gestionar esa grabación, que él organizaba todo, organizaba el viaje, reservaba el estudio, reservaba tal, y él lo preparaba todo. Entonces, vamos a decir, miramos a ver si nos encajaba, nos comentó un poco qué idea tenía él, y
Porque, o sea, hemos ido a grabar a Londres, pero el disco se ha grabado en Londres y se ha grabado también aquí en Aberyn. Entonces, nos comentó la idea, nos encajaba, vamos a decir, a nivel presupuestario. Y entonces, pues nada, nos liamos la manta a la cabeza y así fue como surgió, o sea, no tiene... Un saludo para Iñaki, si lo está escuchando por ahí. Lo está escuchando, vamos a decirle un saludo a la tropa. Bueno, allí en Londres, experiencias vividas que se puedan contar. Muy bien, qué gastronomía. Y el clima. ¿Cómo fue la que...? El clima, ¿se ha dicho? El clima, no, si queréis ahora hablamos de lo musical, pero os cuento una cosa. Estábamos grabando y Lucas y yo salimos a comprar comida para el estudio, porque teníamos que comer y pues para... Esas necesidades vitales. Comer unos sándwiches o algo. Y fuimos a una especie de balulaque que estaba cerca de donde grabábamos y entramos y dijimos, bueno, pues vamos a coger unas patatas fritas. Y todas las patatas fritas eran de cosas extrañas, pero no había patatas fritas. Entonces el dueño, que era de algún país, pero no de Inglaterra, yo le dije, excuse me, where are the regular chips? Que viene así como, ¿dónde están las patatas normales? Y el tío me dijo, there. Y allá había patatas de cebolla, patatas de pimiento, patatas de sabor bacon, patatas de sabor con queso con no sé qué. Y bueno, todas con unos colores muy atractivos, moradas, verdes, y eso fue un poco de lo que comimos. Entonces, luego ya a partir de ahí, pues las canciones salieron muy bien, pero quiero decir que gastronómicamente hay un zumo de uva. También tomamos un zumo de uva riquísimo, ¿no? 100% natural. Y nada, es un poco lo de la comida. Pero como vas con tus amigos, también es verdad que de eso que podría ser como una esto, haces al final como te lo pasas bien. Sí. Y a lo mejor si hubiéramos comido en un restaurante no hubiera sido ni la mitad de... Sí, y luego el hecho de ir con Iñaki también, eso. O sea, si vas tú por tu cuenta, pues igual vas, no sé si más preocupado, pero sí que vamos a decir... Más acojonado. Sí, porque al final, pero ir sabiendo que hay una persona que... Que vela por nuestra seguridad. Sí, eso es, y que se encarga de... que conoce el funcionamiento del estudio y que... Habla un inglés pulcrísimo. Eso es, eso es. Ese inglés de Aberyn. No, y que ha estado, o sea, y sobre todo que ha estado en Londres antes, ha estado en Estados Unidos y al final parece una tontería, pero ir con una persona que ha pisado el terreno antes que tú es súper necesario y además yo creo que es muy positivo, porque sabe la manera de funcionar, no funcionan igual que algunos estudios de aquí, yo pienso, tampoco tenemos esa experiencia, ¿eh? Pero por la manera, son como muy metódicos, todo está súper medido y Mickey es un tío que en ese sentido lo lleva todo como milimétrico y nosotros fuimos a vivir una experiencia increíble, pero o sea, no nos olvidamos lo que fuimos a grabar un disco y en ese sentido yo pienso que tener una persona como Iñaki te da un plus de seguridad para todo, para moverte en la ciudad, para moverte en el estudio y luego tener una persona como él a los mandos te transmite como, es una persona de confianza, sabe cómo funcionan las canciones, sabe qué necesita cada uno en cada momento, es como el papel de un entrenador, entre comillas. Tú estás a lo que tienes que estar a tocar y el resto no tienes que preocuparte de absolutamente nada y eso es una tranquilidad enorme. Y no sé si queréis añadir. ¿Dani, quieres decir algo? ¿En serio? Ah, bueno, sí, igual comentar que cuando fuimos a Londres, fuimos con Iñaki Llarena y con Leire Aranguren, que ha sido también coproductora del disco, pero allá también tuvimos de así, vamos a decir, bueno, nosotros no, vamos a decir, Iñaki y Leire tuvieron de ayudante a Josh Green, que era un chaval de, pues que tendría 25 años, que ha grabado con Franz Ferdinand, con gente muy potente y que era ingeniero jefe del estudio y estaba ya simplemente, o sea, básicamente, pues eso, para ayudarnos a... Y la verdad que fue la leche poder estar con él y ver cómo trabajaba. Claro, imagínate una persona que con 25 años es, pues eso, ¿no? Tiene semejante responsabilidad en un estudio, pues de primera línea y eso sí que fue, bueno, yo, para mí al menos, a mí me pareció un privilegio poder conocer, pues eso, cómo curran allá. Es gente que da igual que vaya allá a grabar a CDC, que cero a la izquierda, que para ellos es exactamente igual el trabajo que van a hacer. Y de hecho luego le invitamos a cenar y nos lo llevamos por ahí de cañas porque es que el tío, la verdad, que un saludo para Josh Green, que nos estará escuchando. Y el estudio tenía ping-pong. Eso, ah, también importante. A la hora de la comida, pero bien. Sí.
Entonces, la mezcla finalmente sí que se hace aquí, en los estudios de Iñaki Llarena, en Aberyn, ¿no? Sí, Iñaki se ha encargado de todo. O sea, hemos grabado el disco con él primero en Aberyn, y el disco fue grabado a Londres, por si, imagínate que, porque nosotros íbamos a Londres, pero imagínate que hubiera pasado cualquier cosa, que no nos hubiera dado tiempo a hacerlo todo lo bien que queríamos, pues para ir sin esa presión, entre comillas, nosotros el disco ya lo habíamos, o sea, ya lo teníamos grabado, entre comillas, como por si acaso. Y fuimos allá, y claro, como lo habíamos ensayado tanto y lo llevábamos tan trillado, salió todo a pedir de boca. Y lo bueno es que además, o sea, Iñaki, al tener estas dos opciones, pudo utilizar tomas de un sitio y tomas de otro y juntarlo todo, haciendo que el resultado fuera mejor, o sea, como más completo. Si hubiera cualquier pequeño fallo, pues se podía corregir porque había doble de todo. Sí, sí. Repetir con Iñaki es señal de que quedasteis satisfechos, probablemente de algo más, porque al final, pues por lo que me habéis contado, pues ya una estrecha amistad, aproximadamente sí, sí que parece que os une a él, lo cual también es muy positivo. Bueno, sin embargo, siempre hay diferencias entre los discos, ¿no? Y entre el primero y el segundo, yo os digo mi opinión. Soy sordo, por lo visto, porque yo, diferencias, hombre, a lo mejor puedo notar alguna evolución o algo en plan de que aquí parece que hay también otro tipo de ritmos, pero calidad, que parece cojonudo los dos. No sé, ¿cuál es la diferencia que pueda haber entre uno y otro? ¿Sois los mismos? ¿El productor también? ¿Es cierto que ahora hay más experiencia? En fin. Hombre, con el primer disco sí que conocíamos menos a Iñaki y había grabado pocos grupos de rock, por no decir ninguno, por lo que nos dijo. Entonces, también el hecho de grabar con él el primer disco fue un poco más, como decía Sergio, mucho más rápido y con una calidad un poco menor, se puede decir. Luego ya con el segundo sí que hubo con él una preproducción más amplia, con bastante más tiempo. Y él sí que había aprendido más las técnicas de rock que se utilizan para grabar. Sí, hombre, hay una... La diferencia no es tanto técnica como de preparación y también del trato que teníamos con Iñaki, el hecho de que el primer disco lo grabamos con dos guitarristas y esta vez solamente con Sergio. O sea, hay una serie de factores, pero yo creo que el principal es que cuando grabamos el primero igual hicimos un mes de trabajo, o sea, en cuanto a ensayos y preparación de las canciones, y con el último fueron 6-7 meses. Pero de estar ensayando con Iñaki, que se venía al local a las 7 de la tarde y estábamos ahí hasta las 10 de la noche dándole, o sea, a tope. Y yo creo que mayormente el factor diferencial de uno a otro ha sido ese. Sí, el primer disco es como tener una primera cita con una chica, que todo va muy bien. Pero bueno, es una primera cita y todavía no te conoces más que esas primeras impresiones. Y ahora es como si hubieras tenido ya una relación más duradera, te has ido de fin de semana, te has ido a comer, te has ido a pasear, conoces los puntos débiles, conoces sus padres, los puntos fuertes, sabes de qué pie coge a cada uno. Ya ves el punto C. Sí. No, y además te sigue gustando, ¿no? Y además te gusta más incluso, te gusta más. Un beso pa' Iñaki. Las canciones del disco están firmadas por Cero a la izquierda. Conozco el modo de componer que tenéis porque la otra vez también me lo contasteis. Supongo que habréis seguido el mismo parámetro a la hora de crearlas. Javi las letras, el resto música y melodías, y luego pues a ver cómo empastan mejor unas cosas con otras. ¿Más o menos ha vuelto a ser así? Se ha mantenido tal cual. O sea, generalmente Javi va escribiendo sus pajas mentales y nosotros pues vamos desarrollando ideas, y entonces la verdad que eso es, o sea, a mí me sorprende, o sea, la facilidad que tenemos, vamos a decir, para empastar la letra con la música. Es una cosa sorprendente. O sea, nosotros vamos trabajando no por nuestra cuenta, pero eso, en los ensayos vamos nosotros tres a sacar la canción de la manera que más nos convence, y luego, pues eso, bueno, tú lo puedes contar mejor que nadie. Sí, o sea, es que además si funciona, en el primer disco teníamos la sensación de que así funcionaba bien. Yo, a lo mejor no es nada ortodoxo y otros grupos prefieren hacerlo de otra manera. Yo creo que nadie nos ha contado aquí, al menos en Planeta Ruido, un modo de componer así como... Pero a mí me parece que tiene lo bonito de componer con tu grupo, que es el momento de cuando estás haciendo la canción, uniendo esa letra y esa música en el que todo el mundo aporta
detalles para mejorar la música y detalles para mejorar la letra, y tiene lo bonito de ese genio individual, entre comillas, de cuando estás haciendo una canción, cuando ellos tres se ponen a trabajar musicalmente eso, que no es que yo esté totalmente apartado de eso, pero sí que ellos tienen en ese sentido una sintonía como muy fuerte y muy buena, y además ayudados por Iñaki, y lo que no voy a hacer es ir yo allá, que soy un mindundi, a estropear una cosa que funciona muy bien. Entonces, a mí, como todo me convence, en ese sentido somos un matrimonio muy bien avenido. Todo lo que hacen ellos me convence y ellos me dejan hacer lo que me apetece. De momento estamos así, todo estupendo. De las letras, me gustaría comentaros una cosita. Bueno, de los 11 cortes no, porque es que si no esto se nos alargaría mogollón, pero os advierto que podríamos comentar, yo creo que cada uno. Sobre la piel, me gusta mogollón ese parón que hay en medio de la canción. Pues ese parón de los detalles, por ejemplo, de Iñaki, sí. Pues, me parece acojonante. Originalmente había una especie de mini solos y dijo Iñaki, oye, si hacemos parones en plan de que la gente se piense, oye, va, se acabó la canción, y no, pues... Eso nos funcionó bien en el disco y en directo funciona súper bien también. Sí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. A mí me encanta, además. Flipante esa historia tantas veces repetida de otra luz. Acojonante. Wow, pues gracias, no sé. Sí, no sé, es la típica canción que... Hay canciones que cuando Sergio ya me enseñó la música y eso, como que sabes desde el principio, dices, tienes como un feeling como súper... pero guay con esa canción, pues eso pasó con muchas canciones en el disco, pero quiero decir, hay otras que te dan más guerra, entre comillas, a la hora de las melodías y demás, pero Otra Luz fue como, no sé, además es como tan, tiene ese punto un poco bailongo y alegre, pero a la vez no pierde ese rollo rockero, entonces no sé, yo estoy de acuerdo contigo, a mí esa canción me gusta mucho. El tema bajo el título Caminos, pues yo creo que es la vida misma, y me encanta estas frases de todos mis caminos son preguntas y todas mis respuestas son caminos. ¿Visto? Eso lo expliqué. Es la última canción del disco, porque además salió la última canción y salió con esa frase precisamente, y me parecía la típica cosa, la típica frase que igual dices, bueno, pues tampoco has inventado la pólvora, pero que pensaba exactamente eso. Yo pensé lo mismo, dije, joder, que es verdad, es como todo el rato volver a empezar, todo el rato. Sí, y, sí, sí. Y entonces me pareció muy bien y hice esa canción. Y ya está. Y la verdad que esa canción fue la última que entró en el disco, y es de mis favoritas, entre comillas, yo creo también, porque la tengo menos trillada, o sea, es la más fresca, y me recuerda además casi al momento anterior de entrar en el estudio, y aparte la letra es bonita, ¿no? O sea, sí, lo es. No, lo es. De las letras son todas muy chulas, Están, pienso que bastante elaboradas. Bueno, dentro de mis limitaciones. A lo mejor esas son tus limitaciones y no son pequeñas. Te entendamos como eres. No es mejor pecar hacer letras demasiado chulas que letras demasiado poco chulas. ¿Sí? Ya, gracias, chicos. Tómate un trago, anda. Sí, unos risquetos, si quieres. Le daría un poco de cuenta. Porque no es público. ¿Sí? Bueno, el tema que grabasteis, el título, el de mis lamparones, Leñe. Yo creo que, no sé, me da la sensación de que es una mirada al espejo, Javi. Bueno, tiene ese punto. Esa canción empecé a escribirla exactamente el día del accidente de Santiago. Por eso empieza así la canción. Y habla de varias cosas, pero sí que tiene como... Es una mirada al espejo, y es el estribillo también habla un poco como de todas esas veces que nos dejamos, entre comillas, como manchar con... Yo digo con tinta, pero manchar con opiniones de otras personas, o que me parece que nos importa más lo que piensen de lo que pensamos que lo que nosotros pensamos, ¿no? Y creo que eso lo digo por mí, y lo digo por... Creo que es un error como superhumano. Cuando la gente dice, no, tú preocúpate de lo tuyo y no te preocupes de lo de los demás. Pues sí, eso es muy fácil, pero habla un poco de eso. Y entre otras cosas, es una mirada al espejo, por eso. Es como... ¿Sí? Viene a ser como de manera metafórica dentro de eso. Lo que te decía, mis limitaciones, pero intenta ser eso. Yo, al final, en definitiva, creo que las letras siguen siendo... Todas, ¿no? Ya hablando de todas, siguen siendo pasajes internos que se ve necesitan salir fuera. Y bueno, y me sigue sorprendiendo también que, igual que el primer disco, que no hay temas sociales, reivindicaciones, denuncias, al menos
A un nivel, dices, que se vea a simple vista. Sí, pero están un poco veladas. Pues, pero mucho. Bueno, un poco. A mí, o sea, ¿lo hay? Lógicamente, bueno, o sea, esto lo tendría que decir Javi, no yo, pero, o sea, lógicamente, o sea, no creo que seamos un grupo que a nivel de temática de las letras, no sé, o sea, está claro que no somos los chicos de Night, no sé cómo decirte, o sea, pero sí que, o sea, tampoco somos totalmente ajenos a lo que ocurre, y es mi opinión, pero por ejemplo, para mí Malas Noticias es una canción que tiene igual ese punto de crítica social o lo que sea, lo que ocurre que también, igual por la manera que tiene Javi de escribir, pues, no sé, nunca, igual, no sé, igual en vez de decir, pues, no sé, políticos de mierda, pues decimos otra cosa, no sé, pero... Sí, yo también pienso que lo que no puedes hacer es intentar forzar como las situaciones, y lo mismo que... cuando Sergio coge la guitarra, o como cuando tantos y tantos músicos cogen la guitarra, hacen la música que les nace, y eso es lo natural y eso es lo que les llena. A mí, yo pienso que no hay que vivir de espaldas al mundo, ni muchísimo menos, pero creo que cada uno tiene que hacer las letras, en este caso, que le nazcan. Y en mi opinión, las letras que a mí me llenan en este momento actual han sido las 11 que he escrito, y yo no sé si más adelante a lo mejor escribo acerca de otras cosas, pero sé que intentaré mantener siempre una línea como de respeto hacia lo que a mí me llena, y en ese sentido hablaré de lo que me guste y de lo que me transmita, y en ese sentido también lo que decías, igual hay críticas o hay detalles que pueden estar velados. Pero tampoco pienso que yo sea nadie para tener que venir a criticar lo que hacen otras personas. Yo intento estar a gusto conmigo mismo, hacer mi camino y, como decían en El Rey León, vive y deja vivir. Y el que quiera hacer crítica, que critique, yo lo respeto. Y el que no quiera hacer crítica, que no critique. Y si a la gente le dicen algo a mis canciones, perfecto. Y si a alguien no le dice nada, tan respetable como lo anterior. Javi, te aseguro que a la gente nos dice mucho tus canciones. Sí, pero es cierto también lo que dices, no hace falta ser un crítico de todo, ¿no? Para tener éxito. También pues pienso que, o sea, no sé, en mi caso, yo no vivo en una vida de grandísimos lujos, pero tampoco he tenido, afortunadamente nunca he tenido, no me ha faltado de nada, ¿sabes? Nunca he ido a abrir la nevera de mi casa y me ha faltado nada para comer, y entonces me parecería como un poco injusto con respecto a otras personas, que yo, que soy un tío que entre comillas tiene la vida fácil, en el sentido de tengo que trabajar, mis padres trabajan, somos gente trabajadora, pero en esa misma línea, creo que nunca me he podido quejar de básicas, de no tener. Entonces, afortunadamente mis padres tienen trabajo, quiere decir que hay gente que tiene realidades sociales y personales muchísimo, muchísimo más duras. Entonces también entiendo que a esa gente esa rabia la exteriorice de otra manera, y me parece, no solo me parece lógico, sino es que me parece casi que es como necesario que haya gente que se queje de que están sufriendo ellos, gente que les toca de cerca, o que tengan esa conciencia social como tan despierta, porque si todo el mundo fuera como yo, pues esto sería, no sé, ¿sabes? Sería igual demasiado blando, y si todas fueran como demasiado críticos, sería todo demasiado inaccesible y sería difícil escuchar música, porque todo serían malas noticias, entre comillas. Nada que añadir. Qué bien hablas, tío. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las colaboraciones, Luis. Buenas noches, chicos. Hola, Luis, ¿qué tal? Hace un poco de cambio de tercio. Acerca al micro, sí. habéis tenido un par de colaboraciones de Gabri en el desván, en la canción del abuelo, y de Drogas en otra luz. ¿Qué tal con ellos? Buah, excelente. A gusto. No, muy bien. La verdad que en el caso del Drogas, o sea, lo que teníamos claro era que queríamos que colaborara, porque con el primer disco se quedó ahí como esa espinita clavada, ¿no? De que, y bueno, pues para nosotros es, bueno, para nosotros y para mucha más gente, pero quiero decir, para nosotros es una institución dentro del rock. Además, de una de las personas más atractivas. Además, eso es, un beso para el Drogas, que nos estás escuchando. Y entonces, pues, y lo que hicimos fue, o sea, había dos, vamos a decir, dos canciones dentro del disco que
una era en otra luz en la que colabora y otra ya no me acuerdo cuál era, pero le dimos como dos canciones para elegir en las que nos parecía que podía colaborar. Y él eligió de calle otra luz, que es en la que colabora. Se vio bien y la verdad que yo creo que hizo... O sea, se llevó la canción a su terreno y no sé, la verdad que nosotros nos quedamos súper contentos. Sí, además las voces de Javi y de Drogas ahí empastan muy bien. O sea, en parte por la manera que tuvo Drogas de adaptarse un poco a la canción y por otra parte porque la producción fue brutal y que... No sé, a mí me parece que esa canción en concreto tiene una armonía muy chula y consigue que las voces suenen como sin pasarse ninguna por encima de la otra, me parece que van como muy equilibradas y eso es lo que más me gusta de la canción. El tema del libreto, el de poner una bala en un vaso de agua que luego se haga roto todo y un montón de agua por todos los lados y demás, ¿a quién se le ocurre? Tiene eso aquel, ¿eh? Eso, o sea, el concepto, bueno, inicialmente... La portada iba a ser parecida, pero ligeramente diferente, ¿no? Iba a ser tal cual la portada que de la bala cayendo dentro del vaso y luego... Pero iba a haber una mano tirando la bala dentro del vaso que se iba a ver que era la mano, una manita pequeña que se iba a ver que era la mano de un niño tirando la bala dentro del vaso. Entonces, al final, casi más por un tema estético, nos parecía que no quedaba muy bien, decidimos hacerla así. Pero de alguna manera es como que el agua, entre comillas, a ver, es un poco paja mental, ¿eh? Pero bueno, de alguna manera es como que el agua no es como... Otro tema simbolismo. No sé, como la estabilidad, el equilibrio, la pureza, no sé cómo decir. Y es que está contenida en el vaso, ¿no? Que impide que se salga por todo y la bala, ¡boom! Es como que viene a romper... Con todo eso, ¿no? De hecho, hay un juego entre la portada y la contraportada, que si ves la contraportada es el mismo vaso, pero totalmente destruido sí. Y con la bala ahí encima. Y eso les ha conseguido. A mí, una vez le escuché a un escalador una frase que me gustó mogollón, que no sé si era suya la frase, pero bueno, se la oí a él y me moló un montón, que es que él decía, cuando sales de tu zona de confort es cuando empiezas a aprender. Entonces, a mí el rollo de la portada se me ocurrió un poco por eso, ¿no? Es como que, entre comillas, la bala viene a romper, ¿no?, el vaso de agua, que es, entre comillas, eso, ¿no?, como la zona de donde todo es tranquilo, donde todo está contenido, donde todo es tal, y a mí me parecía que, además del tema del agua, ¿no?, que es como recurrente dentro de, bueno, con el título del disco y tal, pues, no sé, me parecía que podía encajar, luego como que estéticamente me parecía que podía ser una cosa sencilla, pero elegante, y la verdad que, vamos, pues quedamos, no sé, a mí, yo me he quedado contento, la verdad. Por cierto, un saludo a Dani Sánchez, si nos está escuchando, autor de la foto de la portada. Beso. Un beso para Dani. La verdad que, claro, está bastante guay, todo el rollo de todo esto. Bueno, la foto está también, la bueno, representación, en plan. Ya sabes que menos mal que esto es una emisora de radio y no podéis ver la foto. Sí. Nosotros donde más ganamos es en la distancia corta, pero con la luz apagada. Sí, ya sabes que hay que hacer una foto siempre, o tradicionalmente dicen que hay que hacer una foto para una foto central, y nosotros somos muchas cosas, muy simpáticos, pero guapos no somos. Entonces hicimos lo que pudimos. Entonces, para el siguiente disco, como ya creo que todo el mundo nos conocerá, pues a lo mejor no hace falta salir. Dani Sánchez, que es el autor de la foto, también yo creo que lo tuvo difícil ahí para, sí, para solucionarlo. Y mira que se metió en Photoshop, ¿eh? Pues esa era en la que salíamos guapos, o sea que imagínate. Descartadas, que ya subiremos algún día, que vais a flipar. Tuvisteis la presentación del disco hace unos días en el Elcar de lo viejo. Y bueno, tenéis unos cuantos vídeos, hubo firma de discos, canciones. Contaros un poco cómo fue toda esa experiencia. Hombre, la verdad que era la primera vez que íbamos a hacer algo así y estábamos un poco nerviosos. Pero la verdad que montamos todo muy rápido y hubo bastante más gente de la que esperábamos. Que muchísimo mejor, la verdad. Y bueno, la firma de discos también fue bastante mejor de lo que esperábamos. Muchos discos compraron también en Elcar. En la preventa ya se habían vendido bastantes discos y luego en las tiendas también otros tantos. Y hubo mucha gente que sí que pidió firmas. Y... Lo de la firma fue muy raro. Sí, tío. Sí. Lo de la firma, claro, era como lo que hacemos aquí. Sí, fue la primera vez que hacíamos algo así y una experiencia. Yo le firmé el disco a mi madre. Qué bien, ¿eh? Un beso para mi madre. Yo quise firmárselo, pero esa opción no me dejó. ¿Ibas a poner alguna?
Me dijo, no te acerques, ¡atrás! Bueno, chicos, las 11 y 10, ¿hacemos un parón? No, ¿hacemos una canción? Un parón, no, no. Podemos tocar el abuelo, si queréis, que como en el disco va en acústico y... El abuelo es un tema... Luego te he escuchado por ahí en algún vídeo decir que es un tema que se le ha dedicado a tu abuelo, ¿no? Sí, o que sí, lo escribiste es, pensando en el abuelo. Eso es. Yo cuando lo escuché la primera vez, yo me acordé de mi padre, fíjate. Sí. Bueno, un abuelillo sí. Que era abuelo, ¿no? Era mi padre, pero vamos, abuelillo que sí, me iban a hacer como una canción, pero luego de esas veces que escribes una cosa y piensas, joder, esto es tan bonito que ostras, podría hacer una canción, ¿por qué no? Y nací así, de hecho se llama El Abuelo porque pienso que la letra en sí misma, o sea, pues tampoco es como muy, muy explícita. Y estuve pensando títulos y al final dije, va, a veces lo más sencillo es lo más bonito. Sí. Y al final tú le pones a esa canción el título del abuelo y ya le das como a la gente como un mensaje que igual en otras partes del disco lo que decías no es explícito, pues en ese sentido quise como va, lo más claro o lo más sencillo. Y no sé si es bonita o no, pero así quedó. Vale, pues cuando queráis. Vamos, pues. Dale. Infernal, invierno en la cara sur, un silencio abisal, dentro de un viejo dedal, se evaporaban sus alas. Dibujaban la nieve para escapar del asfalto y del ruido, los relojes y el tiempo perdido, amo siempre a su lado, al comienzo del día. Golpe de gracia, vida, desde el balcón de alguna ruina. La vida de un rey sin corona, sonrisa cristalina. Pierde más de lo que tiene, menos de lo que querría. Tiene llaves para el alma y palabras omitidas. Busca ayuda para un beso, soñando un quiero y no puedo. Tiene arrugas en los ojos, quiere amarse y tiene viejos cordones raídos que atar al miedo. Recuerdos solo quedan sus manos desnudas como el viento. Extrañas como el frío que adormece sus secretos. De cosas que no dijo, yo saqué mis conclusiones. Perdieron dos cuartos, le faltaron rincones. La llamada urgente del barco de su vida. Para ser un precipicio fue más claro y preciso, para ser lo más precioso de las olas fue silbido, testamento de recuerdos de pluma y dinamita. De olor a vida y a muerte, a mal de ojo de la suerte, lo bueno de los recuerdos que no matan si no mueren. Pierde más de lo que tiene, menos de lo que quería. Tiene llaves para el alma y palabras omitidas. Busca ayuda para un beso, soñando un quiero y no puedo. Tiene arrugas en los ojos, quiere amar, se hicieron viejos cordones raídos de atar el miedo. Recuerdos solo quedan sus manos desnudas como el viento. Tan extrañas como el frío que adormece sus secretos. Que quería.
tiene llaves para el alma y palabras homicidas. Busca ayuda para un beso, si yo no quiero y no puedo. Tiene arrugas en los ojos que de amarse hicieron viejos. Cordones raídos de atar miedo, recuerdos solo quedan sus manos desnudas como el viento. Pierde más de lo que tiene, menos de lo que querría. Tiene llaves para el alma y palabras homicidas. Busca ayuda para un beso, soy de un quiero y no puedo. Tiene arrugas en los ojos que de amarse hicieron viejos. Cordones raídos de atar miedo, recuerdos solo quedan sus manos desnudas como el viento. Tan extrañas como el frío que adormece su secreto. Bueno, me ha parecido genial, acojonante, muy buena esa canción. Gracias, gracias. La interpretación, todo, la letra. Oye, habéis estado en grandes medios que tratan el rock a nivel nacional. ¿Cómo ha sido esa primera experiencia? Teniendo en cuenta, ¿no?, pues que esa parte del mundo vive de esto, del rock, de la promoción, digamos que milita en una división de honor dentro del rock and roll de este país. Y vosotros habéis estado ahí, al otro lado de esta realidad. Hombre, ¿cómo...? A ver, perdona, que te subo el micro. Hombre, está muy bien. Sobre todo por una cuestión básica, uh-huh, que es el alcance, la tirada que tiene, es una gozada. Nosotros nos ha pasado ya un par de veces de gente que hemos conocido en un concierto y que nos dicen, os hemos oído en Rock FM y os hemos buscado por internet. O bueno, o como digo, esa, pues en medios a nivel nacional, que funcionan muy bien, que al final es un escaparate que utilizan un montón de bandas grandes, ¿no? Y que el hecho de tener posibilidad de estar ahí, pues para nosotros es alucinante. Y sobre todo gracias a que estamos ahora bajo el paraguas del Dromedario Records y eso nos permite pues mayor difusión, ¿no? Yo creo que está muy bien. Uh-huh. Hombre, sí que yo entiendo que te referías a la presentación que hicimos en Madrid con... No, en general, a nada en concreto y a todo lo que lo nuevo que estáis viviendo, porque claro, no es lo que conocíais hasta ahora. Bueno, más o menos, ¿no? No sé, la verdad que, o sea, sí que es cierto que, hombre, hemos notado diferencia en la difusión que ha tenido tanto la salida del disco como todo lo relacionado con él. Pero, o sea, en ese sentido, pienso que tampoco has... O sea, tampoco has... A ver cómo ves. Javi, ayúdale. No, a ver, o sea, me parece que la gente que hemos conocido dentro de medios especializados que quizá pues son más potentes o lo que sea, pienso que toda la gente que hemos conocido es gente que es una apasionada de lo que hace. Entonces, al final, eso te hace hablar un lenguaje común y al final te das cuenta de que cada uno desde su ámbito, ¿no?, desde su perspectiva, pero a todos los... O sea, si todos estamos ahí es porque tenemos pasión por la música. Entonces, en ese sentido, quiero decir, tampoco ha sido como... Hombre, mola, ¿no?, ir a Madrid y poder hacer pues una presentación con diferentes medios y tal, pues, joder, pues claro que... Hasta que te cagas, ¿no? No sé, yo, o sea, en ese sentido, la verdad que con nosotros han sido súper amables, el trato ha sido súper familiar. No sé si alguno queréis añadir algo. No, y sobre todo que yo pienso que lo que no, o sea, es una ilusión, es increíble hacerlo con tus amigos, sobre todo, pero lo que no se puede perder tampoco es el norte. Tú, quiero decir, has trabajado para hacer un disco. Te están dando la oportunidad de presentarlo en sitios muy chulos, uh-huh, y eso lo disfrutas porque tú has escuchado a bandas que te gustan en esos sitios, pero lo que decía Sergio, ni llevan botas
de cowboy, bueno, concretamente botas de cowboy, sí, pero ni tienen alfombras rojas, ni visten con ropa de 600 euros, son gente normal que te reciben con los brazos abiertos, y a mí lo que sí me sorprendió mucho es que hay como una especie de respeto como muy reverencial hacia Pamplona, y eso sí que tuve como la sensación de valoran mucho todo lo que viene desde Pamplona, entre otras cosas porque hay bandas aquí que se lo han ganado. Sí, aquí hay mucho, aquí hay, esto es una cantera que, no sé. Un beso para los medios de Madrid. El muchacho de los besos. Este va a acabar besando aquí a más de uno. Bueno, pues yo tengo un amigo que se llama Pachi. Tengo un amigo que se llama así y además es un poco cabroncete. Y siempre le consulto y le cuento. Cuando no estoy con Pachi, pues lo hago con mi almohada, ¿no? Pero ella no me contesta, ella no me habla, solo me escucha. Y bueno, este... Ya es bastante. Si te las pone, hay un problema ahí. Algunos saldría corriendo. A mí no me escucha mi almohada, pero tampoco mi madre, ¿eh? O sea, bueno, pues a este Pachi le cuento siempre y le digo, oye, tío, tengo una entrevista con este grupo, con el otro, con esta gente. Y siempre me dice, coño, Kiko, pues hazle alguna pregunta, hazle esta pregunta a la otra. Yo, el Pachi, ya os advierto que es bastante realista, ¿no?, con las cosas. Y la verdad que nunca le he hecho caso. Bueno, casi nunca. A veces le he metido ahí un poquito, pero normalmente es mejor no hacerle caso. Pero, joder, han sido tantas veces las veces que le he dicho, Pachi, tengo aquí y me he puesto a hablar con él, que al final creo que se merece una sección dentro de lo que son las entrevistas de aquí, de Planeta Ruido, que se va a llamar La Pregunta de Pachi. Me parece esto. Hay una raza más, un beso para Pachi. Más no puede ser. Bueno, y Pachi ha formulado su pregunta. Qué miedo. Dice así. Un concierto es una inversión también para el grupo porque pues, tiene sus gastillos, ¿no? De lo que sea. Viajes, cena, bebida, estancia... Pachi se pregunta, ¿realmente es positivo en términos económicos? En términos económicos, no. Pero la experiencia como tal es una gozada y, o sea, me voy a poner en situación, por decirlo así. O sea, tú puedes irte a tocar, yo qué sé, por ejemplo, hace unas pocas semanas estuvimos en Barcelona. No habíamos visitado nunca Barcelona. Fuimos allá y lógicamente hicimos gastos, y en Barcelona normalmente más altos, porque tienes un montón de peajes, el alojamiento es más caro y tal. Sí. Fuimos, tocamos, conocimos a gente brutal, nos lo pasamos súper bien, sembramos, se vendieron unos cuantos discos, y realmente creo que, o sea, no es un valor económico, pero a todo eso hay que darle el valor que merece. A ver, y, o sea, Pachi tiene más razón que un santo cuando dice que, o sea, cuando se pregunta eso, porque, quiero decir, o sea, económicamente, posiblemente uno de los negocios más nefastos que existan sea montarse un grupo de rock. O sea, eso... Se ha ido de cerca por abrir un videoclub. Eso es. Está un poco ahí pisándose. Pero lo que ocurre tanto es que bueno, que al final... quiero decir... yo pienso que a este nivel el componente económico, o sea, si bien tampoco tienes que dejar que te traten de tonto e intentar salir a tocar en las mejores condiciones posibles, pero pienso que tiene que quedar relegado a un segundo plano, en el sentido de que me parece que en el punto en el que, al menos en el punto en el que está cero a la izquierda, lo que tenemos que hacer es tocar todo lo que podamos. Y precisamente si nosotros nos hemos podido ir a grabar un disco a Londres y hemos podido hacer todo lo que hemos hecho sin pedirle un duro a nadie, ha sido porque, lógicamente, o sea, nosotros ganamos muy poco por cada concierto que damos, pero tocamos muchísimo. Entonces eso ha sido lo que poco a poco nos ha permitido, pues eso, poder hacer lo que hemos hecho. Entonces, quiero decir, desde luego, si estás pensando en... vamos a decir, en que el tocar te va a suponer algún tipo de rédito, pues desde ahora te digo que ni de coña, ¿no? salvo que seas un grupo que, no sé, que realmente tiene un público y un caché y tal, y pero si no, olvídate. Rentable no es. No, así de claro. Un saludo para Pachi. Un beso para Pachi. Se lo daré.
Mañana empieza ya, bueno, vuestra presentación del disco en el subsuelo y son 300 entradas las que habéis vendido. Yes. ¿No habéis pensado en hacer una segunda cita o hacerlo en un sitio donde quepa más aforo por la gente que traéis? Es que ha sido una sorpresa en el sentido de nosotros teníamos que hacer una fecha en Pamplona por circunstancias, por cuestión de salas, de disponibilidad, de fechas y de todo, lo que más se adecuaba a la necesidad que teníamos de tocar en la fecha en que queríamos era el subsuelo. Y sacamos las entradas y luego lo que ha sido una sorpresa ha sido como la cantidad de gente que nos ha dicho, oye, quiero ir al concierto, que también es verdad que es una ocasión especial porque estrenas disco y hace casi un año que no tocas. Pero en ese sentido, también es verdad que yo lo que creo que no hay que pecar es de ni de ser demasiado seguroras, pero tampoco de ser un bravo como una vaquilla de fiestas de pueblo. En un caso como este no te puedes pasar de frenada. Entonces nosotros sacamos la fecha y hemos agotado entradas, es una pasada. Yo creo que nosotros no lo esperábamos y queremos que el concierto vaya genial y que la próxima vez que hagamos un concierto en Pamplona esas personas quieran repetir y se quiera animar más gente. Pero claro, igual haces otra fecha y la segunda fecha va, imagínate que no va tan bien, porque claro, Pamplona tampoco es tan grande para un grupo como nosotros en esa densidad de público, y a lo mejor te pillas los dedos y dejas a gente con la sensación de, bueno, pues yo estuve el segundo día y tampoco te creas que había mucha gente, y a lo mejor haces un segundo concierto habiendo hecho otro el día anterior e intentas dar lo mismo, intentas dar el 100% y a lo mejor pues nada, lo haces igual. Y no sé, yo pienso que hay que intentar hacer como ahora esto, más adelante, ojalá, que más quisiera yo que tener una semana entera agotado a naditas una y poder salir con una banda como de la izquierda y estar tocando, haciendo lo que más te gusta con tus amigos, pero de momento pies de plomo, ¿no? Muy bien, Javi. Sí. Un beso para Sergio. Bueno, aparte de todo esto, tenéis una gira con Ciclonautas. Vais a hacer gira con ellos y que bueno, que eso os abrirá muchos conciertos y puertas para tocar en todo el país. ¿Cómo vais a hacerlo? ¿Por el tema de estudios o trabajo? ¿Tenéis que tomar alguna decisión en plan importante? Explícale, Dani. No estudiando. Es lo que hay. Un beso para mi madre. Vale. No, bueno, son 8 fechas que obviamente te vas lejos, pero yo creo que no es nada nuevo de lo que venimos haciendo desde antes. Desde antes siempre hemos compaginado estudios, trabajo y grupo. Yo creo que para nosotros nosotros no tenemos que hacer otra cosa básicamente que eso. Entonces aprendemos a hacerlo y a llevarlo bien. Y luego que son 8. Quiero decir, tampoco son 30 fechas, o sea, son 8 fechas. Que no vamos a Lituania, además no podemos hablar. Eso es, aún así, para nosotros va a ser toda una aventura llegar hasta allá. Pero son 12 horas. Un saludo a los granadinos. Yo no sé si se escribe con diez, si es granada. Pero no, es una rolante. Intercalada. Con jota, es granada. No, pero lo. Es una pasada, sobre todo también en el sentido de cuando tú vas a tocar autodidactamente, vas a sitios, pues claro, vas donde puedes y donde te dejan. Y en este sentido es verdad que vas, entre comillas, a mesa puesta por gente que tiene otro nivel. Entonces, lo que sí va a ser una experiencia también va a ser la sensación de poder estar en salas que de otra manera, en este momento actual de la banda, tú no puedes ir a Granada con entrada a 12 euros porque, no sé, salvo que te venga a ver algún tío que está despistado, pues no sé quién más va a venir a verte. No, y luego el hecho también de ir con Ciclonautas, que por motivos obvios son gente a la que conocemos muchísimo, pues también es una gozada porque bueno, al final vas rodeado de amigos y de gente, pues eso, a la que aprecias un montón. Lo pasas muy bien. Eso es, y que son unos musicazos del copón, entonces pues... Bueno, vale hacerles promoción, pues son famosos. Un beso. Un beso. ¿Esto qué es? Bueno, me imagino que la agenda de conciertos no estará completamente cerrada, ¿no? No. Estáis completamente abiertos a nuevas contrataciones. Departamento comercial. Estamos abiertos a otras... No, o sea, la gira con Ciclonautas va a empezar en marzo y va a durar hasta mayo. En mayo tenemos que hacer el tradicional parón por exámenes y después, a la vuelta, seguiremos haciendo cosas. En verano tenemos, o sea, estamos deseando que nos salgan ya cositas, las buscaremos si no, y o sea, tampoco queremos adelantar nada porque no sabemos qué va a pasar, pero no cabe duda que seguiremos
tocando todos los findes y dando el callo al máximo. O sea, eso te lo podemos adelantar desde ya. Y luego ya 4 conciertos y paramos. Lo que está en la web es todo lo que tenéis hasta ahora, ¿no? Eso es. Confirmado, sí. Vale, ¿te gustaría tocar en algún festival de esto de la cantidad inmensa que tenemos en sí. A lo largo del país? No, a mí no, tío. Marica chica que está. No, tío, es que mi tocar al final me da pereza. No, aparte de tanta gente, tío, ¿no? Ya, tío, no, ¿qué bueno, más siempre, bueno, no sé, eso cada uno tendrá su opinión y. Pero bueno, sí que. O sea, a mí en concreto igual, así un festival que me haría especial ilusión sería el Viña por... Un beso para el que organiza el Viña Rota. Un beso y un jamón por joder, si está... Joder, parecemos hippies, joder. No, pero... No, pero igual por... No sé, pues por lo que tiene de... No, a nivel de rock estatal, pues por lo que tiene de... De emblemático. De emblemático, sí, de la cantidad de bandas que han pasado por allá y... Pero bueno, pero cualquier cosa, es que tampoco, quiero decir, esas cosas, conforme, o sea, si llegan bien y si llegan, pues... Como la lluvia. Bueno, pues de lujo y... Pero bueno, tampoco, quiero decir, que son cosas que, eso, pues conforme vayan llegando, pues... Pero bueno, o sea, respondiendo a tu pregunta, no sé, igual, vamos a decir, estilísticamente por el rollo que hacemos y por... Un poco por, pues bueno... Vamos a decir, por reconocimiento y tal, pues igual el Viña Rock podría ser un sitio que no es como que cuando haces tu primer Viña Rock, pues como que te has desvirgado a nivel de festivales. Iba, pero... iba a decir bautismo, pero no sé. Claro, es menos clerical. Es que un inciso. Me escribe por aquí una chica de Twitter y dice que no hacemos más que mandar besos a hombres. Y que a ver qué problema tenemos. Un beso a todas las mujeres. Un beso a todas las mujeres. Un beso a Maya, que está escuchando la eso, y a Alicia. Y un beso al novio de Dani también. ¡Oh, tío! No, esto es una broma, ¿eh? No voy a pensar nadie. No, ahí está. Ahí está, perdón, me sé. O no, o puedo seguir mandando besos si quieres. No, vamos a ver. Ha vuelto a ser una conversación divertida. Sin embargo, yo creo que se nos quedará en el tintero alguna historia. Tengo aquí lo del clip de mis lamparones. En fin, vamos a dejarlo para otra ocasión. Si nos permite, pues... Si volvéis por aquí, porque yo no sé si os van a dejar volver tantos besos. No puedo seguir leyendo porque tengo una pregunta aquí constante. ¿Vosotros tenéis novia? Porque yo os he visto por ahí. ¿A vuestras novias las tenéis acribilladas? No, yo de mi vida privada no hago. ¿Las tenéis acribilladas a besos? O sea, es que no me cabe la menor duda. Pues te imagínate con estas caras si no les acribillas a besos y a cloroformo. ¿Cómo? Y lo del cloroformo no es nuevo. Esto cuenta como prueba judicial, ¿sabéis? Ahora mismo me está llegando una citación que me ha denunciado y es un placer, chicos, haber colaborado en este disco y ya nos vemos en otra ocasión. Bueno, pero Javi, ¿no os podéis ir sin tocarnos la tercera? Me prometiste 3. ¿A por la tercera? Nosotros tocamos lo que nos dejan, ¿no? ¿Cuál quieres tocar, Sergio? Pues que... ¿Se la vamos a dedicar a alguien o no? No, para ti, un beso para ti, Kiko. ¡Muy bien! Vale, déjame ver. Escribir mientras dormías. Soy una vela apagada y todo lo que quiero acaba por perderse antes de llegar. Naufragar.
cada vez que grito se vuelve a parecer que te voy a decir. Si cada vez que escribo la letra se hace piel. A fin de cuentas solo estoy intentando atar la voz a la palabra perfecta. Me asustó sentirme solo, mezclado entre tanta gente, deserté del gremio de valientes. Mis caminos son preguntas, todas mis respuestas son camino. ¿Qué te voy a decir si cada vez que canto aprendo a perder? ¿Qué te voy a decir si cada vez que grito se vuelve a aparecer? ¿Qué te voy a decir si cada vez que escribo la letra se hace piel? Somos dos corazones, somos cuatro pies, vente de ellos, dos ojos queriendo querer. ¿Dónde está? No se ve. Vida matando otra chicos, ¿bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, antes decía que seguramente se nos quedaba en el tintero pues cositas, ¿no? Por ejemplo, el tema del clip, mis lamparones, en fin, y probablemente alguna otra cuestión más. No hay que olvidar que tenéis una web en la que la gente, si quiere tener más información del grupo, pues la puede consultar. La hemos estado mirando estos días para preparar esta entrevista y la verdad que está bastante completita y muy al día, ¿eh? Muy buena web. ceroalaizquierda.es, así de sencillo. Muy fácil. Eso es. No sé, chicos, ¿alguno o a todos os apetece añadir algo más al margen de los besos? Entonces no. A mí nada, sí, que añadir. Sí, que gracias por llamarnos cada año, porque está claro que la primera vez puede ser equivocación, pero la segunda es inconsciencia ya. La primera vez entiendo que puedes decir, bueno, vamos a llamarles, y la segunda vez ya es como, bueno, es inconsciencia o masoquismo, no sé. No tengo muy claro, pero que sí, que gracias por llamarnos, que hace un montón que hablamos ya para hacer la entrevista y encima que sea el día antes del concierto del Subsuelo, pues parece una tontería, pero no es una tontería. O sea, quiero decir que se agradece mogollón. Cualquier espacio, en cualquier sitio,
que nos dejen y que nos inviten, se agradece mogollón. Y además, de verdad, ya sé que esto lo dice todo el mundo, pero... Y volveremos encantados, ¿eh? Bueno, tú no. No sé qué pasa. Bueno, yo no, pero Jaime volverá encantado. Todo porque hay papeo y tal, o sea... Yo espero que volváis todos cuando queráis, encantadísimos, ¿eh? Porque ha sido un placer. Hemos venido, nos hemos bebido 16 latas. Aquí están. Dos bolsas de patatas. Nos han dado de comer, yo, por el dinero, no sé si estoy en error, pero por la comida, oye. Y eso, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues vamos a poner una canción. Ay, qué mal me digo. Vamos a poner una canción de vuestro disco. Y ya finiquitamos por hoy con vosotros. Pero no os vayáis muy lejos, ¿eh? No, tranquilo. Más allá de Granada, no. Me parece bien porque. Creo que no merece la pena, ¿eh? Si el año que viene hay que volver el disco, voy a escuchar una hora de entrevista. Pero bueno, por lo menos. Te llenarás de besos. Pues, oye, os dejo elegir el tema. ¿Qué canción queréis que os ponga? Malas noticias. Venga. Vale, espera, no. Espera, un poco que no sé qué cortes, el 7, vale. A ver si le damos caña. Vale, pues chicos, muchas gracias. A vosotros. Un beso.